Buenas tardes a todos. Welcome to the KJCC Poetry Series. I'm Lila Semborain, the curator of this series that is already 4 years old. This fall, the series has been organized in collaboration with the newly created MFA in Creative Writing in Spanish at NYU, with the imaginative and tireless help of my colleagues and friends in the program, its director, Silvia Molloy, and poet Mariela Dreyfus, who will be reading today. We are delighted that this semester the series has taken an interdisciplinary turn in order to celebrate visual and verbal culture in Latin America. It takes place in conjunction with the Geometry of Hope, Latin American abstract art from the Patricia Phelps de Cisneros collection, which is exhibited at the Gray Art Gallery, and it is supported by the Fundación Cisneros and the New York University Humanities Initiative. This series has been organized as well by the Department of Spanish and Portuguese, and it is also co-sponsored by the Center for Latin American and Caribbean Studies and the Gray Art Gallery. To all, our deepest thanks. We would like to thank also Edward Sullivan, Dean of the Humanities at NYU, for his encouragement. The Geometry of Hope opens audiences to a type of art developed in Latin America from the late 30s on, that eludes the representation of a Latin American identity. In this series, a selection of Latin American poets will read specially commissioned poems based on artwork featured at the Geometry of Hope. At each event, two poets will read their respective poems, talk about the poem Genesis and Evolution, and its relationship with our previous work on ekphrastic poetry. Ekphrastic poetry is a verbal representation of a visual representation, traditionally consisting of a description of a figurative painting through a poem. But what will be the reaction of poets when faced to non-representational art, specifically the geometric art featured at the show? Today, we will have the pleasure to listen to the work of Mariela Dreyfus from Peru, as I mentioned, and Yolanda Pantin from Venezuela. On November 9th, Jussara Salazar from Brazil will read, and I will read that day too. On December 7th, Edwin Torres, a New Yorkian poet, and Roberto Chavarrin from Uruguay. Peruvian poet Mariela Dreyfus is the author of the poetry collections Memorias de Electra, Placer Fantasma, Onyx, and Pez, and the book-length essay Soberanía y Transgresión, César Moro. She is also co-editor with Rocío Silva Santisteban of the critical volume Nadie sabe mis cosas, Reflexiones en torno a la poesía de Blanca Varela. Dreyfus teaches at the MFA in Creative Writing in Spanish here at NYU. And Yolanda Pantin, Caracas, Venezuela, is the author of the poetry collections Casa o Lobo, Correo del Corazón, La Canción Fría, Poemas del Escritor, El Cielo de París, Los Bajos Sentimientos, La Quietud, El Hueso Pélvico, Poemas Huérfanos, La Épica del Padre, Poesía Reunida y París. And she's a Simon Guggenheim Fellow in 2004. We are very happy that poet and translator Eileen O'Connor will be participating in this event today, reading her translations of Mariela Dreyfus' poems and the translation of the poem that Yolanda has written on the work of art, and she will be reading also translations by Rowena Hill of Yolanda Pantin's poems. Mariela Dreyfus and Yolanda Pantin have complementary approaches to poetry. Both have developed an obscure intensity of desire in their work, but it is articulated in different tonalities,
while Mariela's work strives for a frame musicality, extending desire into hedonistic hendecasyllables. Yolanda's work is more formally restrained, deriving its power from the ironic turn that translates desire into a dark figure. Let's welcome Yolanda Pantin and Mariela Dreyfus to this celebration of visual and verbal culture in Latin America. Sí, me toca a mí comenzar esta lectura agradeciendo a al Centro de Juan Carlos, a Lila, a la Universidad de Nueva York, a los entes involucrados por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, y compartir tantas cosas con ustedes. Y también visitar a mi hijo que tiene 2 meses apenas viviendo en Nueva York. Y bueno, de manera que completo una cosa muy bonita que yo agradezco mucho. Bueno, yo seleccioné algunos poemas de una manera un poquito arbitraria, porque ciertamente mi poesía, la relación con el arte está muy presente en todos mis libros. Y está muy presente porque yo en primer lugar estuve inclinada a lo que tuve una vocación artística muy definida, estudié arte, de hecho, y quise ser pintora, ejercer la pintura como oficio. Y muy joven esa carrera se vio frustrada, de manera que a los 17, 18 años yo decidí que yo no tenía talento para la pintura, que era lo que a mí me apasionaba, y bueno, entonces decidí estudiar letras, que era lo que me parecía que estaba más cercano a mi sensibilidad y que yo podía desarrollar una carrera artística, no por la vía de la pintura, sino por la vía de la escritura, que también era otra pasión escondida por ahí, junto con la pasión por los caballos. La pasión por los caballos, la pasión por la pintura y la pasión por la escritura son constantes en todos mis libros, están siempre presentes. De manera que casi no las puedo separar. Esas tres pasiones confluyen en mi último libro publicado, que se llama País, y hacen un tejido muy, para mí, a mi modo de ver, como extraordinario, por el que tengo mucho que agradecer a la vida por las extraordinarias circunstancias que lo van a uno llevando a hilando estos caminos que parecen que de pronto se desencuentran y tocan de pronto un punto donde se reúnen. Y bueno, entonces esta seleccioné de una manera arbitraria, como digo, unos poemas de algunos de mis libros. El primer poema es un poema muy corto que yo creo que tiene su valor, está, digamos, en la disposición de las palabras en la página, pero bueno, pero igual lo voy a leer. Es un poema, como algunos de los míos en esa época, un poquito irónico, se llama Dime Algo, Caspar David Friedrich. El océano Atlántico es un mar de agua, o el avión está a punto de desaparecer en un extremo de la tierra. Esta es una versión mía del monje junto al mar, la extraordinaria pintura de Caspar David. Esta veía yo en esa oportunidad, cuando escribí este poema, una imagen sobrecogedora, que tiene que ver, por cierto, con la obra de Diego, que no sé si está por aquí. Bueno, ya aparecerá. Una imagen sobrecogedora de un espacio infinito, abierto e imposible de aprender. Y apenas, muy romántica, por cierto. De pronto la obra de Diego es romántica, a mí no se me ocurre. Se me acaba de ocurrir, Gabriel. Pero bueno, en todo caso, Caspar David, por supuesto, es el gran pintor del romanticismo alemán. This poem is based on, was inspired by a painting by the German romantic painter Caspar David Friedrich. It's a painting of a very wide open space, almost difficult to comprehend except in poetry. It's called Tell Me Something. Is the Atlantic Ocean a sea of water, or is the airplane about to vanish at one end of the canvas? What?
Bueno, el segundo poema que voy a leer es un poema más referido a mi historia personal. Y también es importante porque esa inclinación mía por la pintura, esa pasión por la pintura tiene que ver, entre otras cosas, porque en mi familia hay muchos artistas, no tiene que ver no necesariamente personas de talento, sino de inclinación artística. Y yo he vivido pues rodeada por esta especie de cosa que son más artistas, algunos son más excéntricos que otros, muchos de ellos pintores, algunos muy mediocres, como el caso de mi bisabuela, que era una pintora convencional del siglo XIX, muy ajustada a la cuestión clásica, ¿cómo se llama?, académica. Y bueno, pues entonces en la casa de mis padres pues hay muchísimos cuadros de esto de mi abuela, que pintó mucho, y de hecho vivía un poco para... ya vivía de esto un oficio para vivir. Y escribí este cuadro que se llama Nom de Guerre. Ella no firmaba sus cuadros sino con seudónimo, y los seudónimos eran siempre de hombre. Y tiene un epígrafe que dice: así no quede rastro de lo que fue en el tiempo, ni tú ni ella a los ojos de nadie. Mi bisabuela, siendo artista, nunca firmó sus obras. Tenía un nombre de guerra con el que toleraba sus pasiones. La pintura fue una de ellas, la otra educar a sus hijas. Fue implacable, según dicen, reprimió los excesos y ahogó las visitas de las niñas en los pasillos. Con respecto a la pintura, tengo en mi cuarto un óleo que representa una potrada, a cuyo pie se lee a la izquierda en letra clara el nombre del artista. Veleidades románticas, devaneos, forzar la identidad al punto de esconderse en el deseo. Un hombre pareciera un extranjero. Pero este cuadrito no resistirá demasiado el tiempo. Todo en él se ha ido diluyendo, los caballos, el paisaje que enmarca la escena, que bien puede ser un fragmento de la campiña inglesa. Los colores han perdido el brillo que alguna vez tuvieron, y al cuadro lo cubre un velo igual al que opaca la mirada de mis padres. Decrepitud se llama, y olvido que premia la falta de talento. This poem is a little bit more personal. It's about Yolanda's grandmother, who was a painter, not one of the great ones, called Nom de Guerre, great-grandma. So no trace is left of what once existed in time, neither you nor she, in the eyes of anyone. My great-grandmother, though she was an artist, never signed her works. She had a nom de guerre, under which she tolerated her passions. Painting was one of them, the other educating her daughters. She was implacable, they say. She banned excesses and stifled the girls' giggling in the corridors. On the subject of painting, I have in my bedroom an oil of a herd of young horses, at the bottom of which, on the left, the artist's name is clearly spelt. Romantic folly, dabbling, forcing identity to the point of hiding in desire. A man, it would seem, a foreigner. But this little picture will not stand up to time. Everything in it has gone flat. The horses, the landscape that frames the scene, which could well be a fragment of English countryside. The colors have lost the brilliance they once had, and the painting is covered in a veil, like the one that dulls my parents' eyes. Decrepitude, it's called, and the forgetting that rewards a lack of talent.